El allanamiento se realizó en el sector de Los Cerezos en Puerto Viejo. Allí llegaron equipos especiales del GOE, Humo y agentes de la Jefatura de Antinarcóticos en coordinación con Fiscalía, donde se encontró sustancias sujetas a fiscalización. Se incautó la cantidad de 978 gramos de marihuana, que en dosis da alrededor de 1.900 dosis. La policía pues no descansa en buscar las informaciones de fuente humana, que es la forma más viable de poder llegar a estos lugares. Ustedes saben lo difícil que es, y son estos lugares los que se prestan para realizar este tipo de actividades ilícitas. En el instante en que la policía llegó a la vivienda, un sujeto salió huyendo, pero los agentes lo persiguieron y unas cuadras más adelante lo capturaron. Esta persona salió en precipitada carrera por la parte posterior del domicilio y una persecución tanto del personal táctico, el GOE, y el personal de la jefatura. Y en la persecución se procedió a la detención de ciudadano, el mismo que en el trayecto había botado sustancias que tenía en su poder. La policía revisó la vivienda, donde encontró otras evidencias como dinero, documentos y una romana donde realizaban el pesaje de la sustancia que era distribuida en el sector. Y efectivamente, al momento de ingresar estaban elaborando los paquetes y tenían la romana, la funda, todo el material necesario para realizar esa labor ilícita. ¿Eso también entra como evidencia? Todo está como evidencia, sí, inclusive el dinero del que es producto del ilícito. La pareja, que fue detenida por la Policía Nacional, fue trasladada hasta el departamento de la Jefatura de Antinarcóticos en Puerto Viejo, a la espera de la audiencia de flagrancia. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz.